ha ocurrido en Chile en las últimas horas. Don Julio Ahumada, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Con harto frío nos encontramos aquí en las calles de Santiago para traerles las informaciones del índole policial que ocurrieron durante las horas de la madrugada. Partiendo por un robo que se registró en las bodegas de Pudahuel, en el sector de Noviciado. Cerca de las 21 horas, 13 vehículos llegan hasta una bodega de teléfonos celulares. Ingresan tres a bordo de un Audi de color negro, aprovechando de que también está ingresando otro vehículo. Es entonces que intimidan a los guardias con armas de fuego e intentan llevarse la mayor cantidad de objetos que se encuentran en el lugar. Al momento de escapar, luego de que se activara la alarma por parte de otros guardias que alertaron a carabineros, cometen ciertos errores, quedan atrapados en zanjas, en algunas vallas perimetrales, y es por esto que varios delincuentes intentan escapar a pie. Había un vehículo afuera esperándolos. Este vehículo se da a la fuga, mientras que los delincuentes que quedaron varados en ese sector comienzan a intimidar a conductores que transitan por este sector y se escapan a bordo de dos camionetas. Eso sí, hay dos detenidos que se quedaron al interior de las bodegas luego de intimidar a los guardias. Incluso se dice que hubo un intercambio de disparos con carabineros, quienes llegaron rápidamente al lugar. Finalmente, estas dos personas son detenidas. Se está trabajando en encontrar a los demás delincuentes que estuvieron en este violento asalto ocurrido en el sector de Noviciado, en la comuna de Pudahuel. Por supuesto, más informaciones sobre este delito y otros hechos que ocurrieron durante la noche vamos a tenerlos en detalle. Más adelante en Mega Noticias se conecta, muchachos. Perfecto.